Para que todos ustedes se sitúen, repaso algunas fechas claves en la vida de San Manuel González. Él nace en 1877, es ordenado sacerdote en septiembre de 1901. En febrero del 1902 es donde vive esa experiencia mística delante del Sagrario de Palomares del Río, cuando tiene ganas de huir y volver de nuevo a Sevilla, pero se queda allí, en aquel sagrario harapiento y sucio, y lleva adelante la misión que su arzobispo de Sevilla le había encomendado en aquel pueblo. En 1905 es enviado a Huelva, una ciudad eminentemente obrera, muchísimos de los habitantes dedicados a la minería, una ciudad muy alejada de Dios, con numerosos habitantes totalmente contra la Iglesia Católica. Tanto es así que cuando su arzobispo lo manda para allá, le dice que si no se siente con fuerzas, que en cuanto vea dificultades, puede regresar de Huelva a Sevilla. Siendo un sacerdote con apenas 4 años de ministerio, recién ordenado, toma la determinada determinación que diría Santa Teresa de Jesús de permanecer allí, en la ciudad de Huelva, que todavía no era diócesis, solamente un arciprestado de Sevilla, permanecer, pasara lo que pasara, dando la vida por Cristo y desde Cristo por los habitantes de aquella ciudad. Es nombrado párroco de la parroquia central de aquella ciudad, San Pedro, y él, desde el primer momento que llega a Huelva, se levanta a las 5 de la madrugada, abre la parroquia a las 5:30, se sienta en el confesionario que le coloca justo enfrente del sagrario, esperando que alguien llegara. En aquel primer momento, cuando él llega como párroco arcipreste de San Pedro en Huelva, apenas un grupito mínimo de mujeres mayores asisten a la Eucaristía. Él no se desalienta por esa situación de descristianización y de incluso persecución a la Iglesia. Él cree en la fuerza y en el poder que tiene el amor de Cristo presente en el sagrario. Y allí pasa 1 hora, 2 horas, las que haga falta, muy de madrugada, antes de celebrar la Eucaristía, pidiendo luz de cuáles son los pasos que tenía que dar con los habitantes de Huelva. Y tiene muy claro que la tarea evangelizadora pasa necesariamente por acercarse a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, a los obreros, a los niños que no tienen escuela, que no tienen casa, que pasan el día todo, casi por completo, en la calle. Y es a través de una serie de obras sociales como él irá ganándose el corazón de gente que estaba totalmente alejada de Dios y repudiando a la Madre Iglesia. En noviembre de 1908 es invitado a dar una conferencia en unas jornadas sobre la acción social de la Iglesia Católica en Sevilla. Aquella ponencia llegó tanto al corazón de los obispos, sacerdotes, consagrados, consagradas y laicos que le oían, que estuvieron varios minutos aplaudiéndole de pie después de haber terminado su alocución. Vamos a entresacar algunas frases de esa ponencia para darnos cuenta de cómo en San Manuel González la adoración eucarística y la opción por los pobres son inseparables. Como en San Manuel González, el pasar horas y horas delante de Jesús sacramentado le hacía vitalmente ir del sagrario a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a los niños harapientos de los barrios más pobres y humildes de aquella ciudad. Y por eso, cuando está en aquella ciudad de Sevilla dando esta ponencia, noviembre de 1908, la primera pregunta que hace en público es esta: ¿qué es la acción social católica? Y él la define de esta manera: el conjunto de obras que los católicos han de realizar para ir al pueblo y traerlo a Cristo. Es un viaje de ida y vuelta, que empieza el de ida en Cristo y termina en el pueblo, y empieza en el pueblo y de vuelta termina en Cristo. Esta era la pedagogía de San Manuel: pasar las 2 primeras horas del día delante de Jesús sacramentado, pero luego bajar a los barrios más humildes, tocar a la gente más pobre, interesarse por la situación que estaban atravesando, escuchando los lamentos, las lágrimas, las penas
de las situaciones más difíciles que él pudiera vivir. De tal manera que él sabe que para poder ser sal de la tierra y luz del mundo, es necesario que la sal se meta en el puchero del mundo, en el puchero de la realidad. Y por eso dice con toda sencillez de qué manera se acercaba a los obreros, a las madres de familia, a los adolescentes, a los niños, a los que se encontraba por las calles. He estado muchas veces entre obreros y he conseguido estrechar sus manos con las mías, meter mi mirada en sus ojos, mi pan en su estómago y hasta mi cariño en su corazón. Pero qué pena he sentido al ver que no podía meter a Cristo en su inteligencia y en su corazón. ¿Y quién es capaz de medir la distancia que hay entre un alma con Cristo y otra sin Cristo? Y si de un obrero individuo pasamos al obrero masa, Dios mío, qué ausencias tan espantosas de Cristo, qué distancias tan horribles, pobrecillos. No tienen ellos toda la culpa, ni la mayor parte siquiera, la mala educación. He aquí el primer culpable. ¿Cómo se educan los niños pobres? Una pregunta que lanzaba aquel auditorio que le estaba escuchando. ¿Cómo se educan los niños pobres? Y él tenía muy claro que la consecuencia de que muchas personas vivieran alejadas de Dios y de un trabajo digno era la falta de educación. Y por eso el primer reto que él siente de parte de Cristo Eucaristía es la construcción de escuelas donde se pudieran educar los niños, para que luego, siendo adultos bien formados, pudieran adquirir un oficio con el que poder ganarse el pan de cada día. Por eso, a esta tarea de emprender escuelas, talleres, bandas de música y otras muchas iniciativas sociales, él lo llama chifladuras. Él se consideraba un chiflado de Dios, un chiflado de Cristo, un chiflado de los demás. Por eso, cuando llegó a Huelva, lo describe de esta manera, muy breve, pero muy, muy honda, con mucho calado. Un cura va a un pueblo perdido, la iglesia vacía, el sagrario solo, las telarañas y los animalejos son sus compañeros. Cristo odiado o Cristo desconocido. El pueblo, los pobres, los desgraciados, los ancianos, que siempre siguen la misma suerte que Jesucristo, explotados o abandonados. El pudor de las doncellas, en peligro inminente y constante. La inocencia de los niños, pisoteada en el arroyo. El matrimonio, sustituido por la mancebía. El vicio reinante y la virtud, escarnecida. Predica y no se le oye, celebra funciones y no se asiste, saca procesiones y se le deja solo con los gallegos del paso, va a casa de los enfermos y es arrojado a la calle, va a recoger los muertos y hasta los muertos le son arrebatados, espera que siquiera se le acerquen los pobres y hasta los pobres se rebajan en pedir una limosna al cura. Pues con estas breves palabras describía toda la situación familiar, social, matrimonial, educativa, de niños, adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos, obreros de la ciudad de Huelva. Y como dice con mucho gracejo, propia de un hombre tan andaluz y sevillano, hasta le arrebataban los muertos porque había una cofradía que se dedicaba a enterrar los muertos en un cementerio civil y él quería que fueran enterrados con un buen responso y si era posible con la compañía del sacerdote desde la casa hasta el mismo cementerio. Una auténtica pelea tuvo que librar para conseguir que poco a poco las familias acudieran al sacerdote para pedir un enterramiento digno. Y ante toda esa realidad no se arredró, sino que con una valentía impresionante, confiando en la misericordia divina y confiando en la providencia, porque sabía pedir con mucha humildad a las personas tanto de Huelva como de Sevilla, de otras ciudades de España, que le ayudaran en esa construcción de las escuelas, de los talleres y de todas las iniciativas sociales que hiciera posible que los niños, adolescentes y jóvenes salieran de esa situación tan lastimosa en la que se encontraban. Y esas chifladuras que él pone en marcha con toda iniciativa, en apenas 3 años, del 1905 al 1908, cuando él pronuncia esta ponencia, ha transformado poquito a poco la ciudad en solo 3 años y por eso puede mostrar, después de la descripción anterior, todo lo que Dios a través de él, con muchísima humildad, ha hecho Dios. Pues esta es
la obra que Dios realiza en aquella ciudad de Huelva en solo tres años, 1905-1908, a través de este sacerdote joven recién ordenado como arcipreste de Huelva y como párroco de San Pedro. La chifladura que él decía, las maravillas que Dios hace cuando uno se deja trabajar, se deja modelar, se deja transformar totalmente. En ese camino de ida y vuelta, y lo explica muy bien, del sagrario a la gente, al pueblo, a los humildes, a los sencillos, y la vida, las preocupaciones, las angustias, los agobios, las esperanzas, los problemas de la gente, llevarlos al sagrario para que Jesús siguiera obrando maravillas. Y dice muy bien cómo es necesario tener en todo a Cristo, cómo es necesario que Cristo esté presente en cada acción pastoral, en cada acción social, porque quien lleva adelante todo lo que podemos poner en marcha es siempre iniciativa divina. Como dice el Salmo 127, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles; si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Es menester buscarlo a Él en todas nuestras obras sociales. Es preciso no olvidar que nuestras obras, por muy populares y beneficiosas que sean, y muy disfrazadas que las presentemos, atraerse prevenciones y odios, y que esa es la suerte en el mundo de Cristo y de sus obras. Es esencial, en una palabra, ir siempre, tender siempre a Cristo. Pues esta es la obra social que emprendió San Manuel González. Emprender las obras sociales no solamente por una promoción o una dignidad del ser humano, sino para llevar a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos a Cristo. Todo ha de repartir de Cristo y todo ha de tender a Cristo. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es, el que vendrá. Pues Dios quiera que también ahora, siglo XXI, 2024, los cristianos, cuando emprendemos cualquier obra social, sea siempre arrancando de Cristo y llevando a las personas a Cristo. Dios os bendiga.